Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un enorme placer saludarles a través de Imagen y Política Televisión por Internet este viernes 8 de julio de 2016. Perdón, este lunes. Ya quiere que sea viernes. Lunes, José. Efectivamente. Bueno, nos equivocamos por una semana, ¿no? Pero finalmente lunes 8 de julio de 2016 en su programa número 57, ¿está bien? Así es. Punto de opinión. Les damos la bienvenida, les recordamos que este programa lo hacemos pensando en ustedes, en los temas de mayor relevancia y con los invitados de actualidad. Y bueno, aprovecho para agradecer a Pepe Arana, quien siempre está atento ahí en la producción, para que todo esto salga muy bien. Y bueno, como es costumbre, antes de entrar en materia, vamos a compartirles a todos ustedes una gotita de filosofía para pues empezar bien la semana, que dice lo siguiente: la diferencia básica entre un hombre ordinario y un guerrero es que el guerrero toma todo como un reto, mientras que un hombre ordinario toma todo como una bendición o una maldición. Efectivamente, la vida es de retos. Bueno, y dicho esto, paso a saludar a mi amiga y compañera Susana Rosado. Muy buenas noches. Hola, José Luis, muy buenas noches. Buenas noches al auditorio en este lunes. Y bueno, buenas noches a nuestros invitados también. Pues bien, pues como siempre tenemos invitados de actualidad, decíamos, invitados muy importantes. Teníamos la invitación para el alcalde de Acayucan, quien por motivos de agenda no pudo estar con nosotros, pero bueno, está muy bien representado el alcalde y el ayuntamiento de Acayucan en esta ocasión con la presencia de Yadira López Palacios, que es la regidora sexta, que tiene noches. A su cargo la Comisión de Salud. Bienvenida. Así es, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, pues aquí estamos representando al alcalde. También en esta mesa con nosotros el doctor Raimundo Gushiken Nakagawa, quien es el director del Banco de Sangre, que es pues la noticia importante que tenemos el día de hoy, el tema del que vamos a hablar. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Buenas noches. Pues platíquenos ustedes, están muy contentos de este acontecimiento. Tenemos entendido que inauguraron recientemente un banco de sangre que es administrado por el municipio de Acayucan, algo que es único no solo en el estado de Veracruz, creo que a nivel nacional también. Así es, Acayucan está de fiesta y también la región del sur con este banco de sangre a nivel estatal es único, no hay otro banco de sangre a nivel municipal porque es el municipio quien lo promueve. Y a nivel nacional, bueno, hasta ahorita, pues no hay otro así, ¿no? Pues a Acayucan les vuelvo a repetir, está de fiestas, estamos contentos, sobre todo porque podemos dar este servicio a las personas más vulnerables. El ingeniero Marcos Martínez Amador vio la necesidad de crear este banco de sangre municipal. Y pues la verdad, pudiéramos decir que sin el respaldo de él para este proyecto, pues no se pudiera llevar a cabo, ¿no? Quiero comentarles que el Banco de Sangre, todos sus aparatos tienen la certificación 9001, que es esa certificación, bueno, nos da lo que es la calidad, certifica la calidad de la sangre. Y bueno, este proyecto es muy ambicioso y muchas personas de forma altruista se han unido. Una de ellas es el doctor Jaime Mejía, el hematólogo. Mis agradecimientos, la verdad, cuando le comentamos este proyecto, él dijo, yo voy. Y es parte fundamental de este proyecto, igual el doctor Raimundo Gushiken, que lo tenemos aquí, en cuanto a lo que es la aportación en la administración pública, ha sido de gran beneficio y de gran ayuda para nosotros. Muy bien, pues doctor, todo un reto, como decía la frase inicial del programa, la vida es de retos, y sin duda que este banco de sangre, que decíamos es único a nivel, no solamente del estado de Veracruz, en el sentido de que depende de un ayuntamiento, sino a nivel nacional. ¿Qué nos puede platicar usted? ¿Cuáles son las ventajas que tiene esto? ¿Qué es lo que hace, lo que marca diferencia en ese sentido? Buenas noches a todo el auditorio. Definitivamente el Banco de Sangre del municipio de Acayucan tiene como innovación el que realmente su función no es vender sangre. Vender sangre no, porque no es un banco
privado, sino que es dependiente de un ayuntamiento, y el ayuntamiento está muy, muy preocupado por la salud de los veracruzanos del sur del estado. ¿Qué beneficios otorga este tipo de banco municipal? Nuestro principal reto, primeramente, es crear la cultura de la donación. Crear la cultura de la donación es muy difícil. Sabemos que con una sola donación podemos salvar hasta 3 vidas. ¿Y por qué decimos 3 vidas? Bueno, porque primeramente se hace la separación de la sangre total en lo que son el concentrado eritrocitario, el plasma y las plaquetas. Y cada una de esas unidades irá para personas diferentes. Entonces estamos salvando 3 vidas. Pero lo importante o lo innovador de este proyecto es que si usted va a donar, en primer lugar, como donador altruista, lo que hacemos nosotros es entregarle una credencial de donador altruista. Con esa credencial usted se hace acreedor de guardar su sangre con nosotros, y en el momento en que usted la necesite, nos la solicita y nosotros le reintegramos, obviamente no su sangre porque la sangre es perecedera, pero le entregamos una unidad de sangre de acuerdo al tipo que la persona necesite, que el donador altruista. Ese es por un lado. Por el otro lado, un proyecto mucho más ambicioso es el que nosotros, a todos los donadores o donantes en ese momento, no donadores, donantes que no pueden donar sangre, nuestro objetivo es darle seguimiento a esa persona que no pudo donar, establecer su diagnóstico. Si es una enfermedad transmitida por algún vector, como por ejemplo Chagas o Bruselas, ¿sí?, le damos en ese momento su tratamiento y meses posteriores ya puede ser un donador. Para los pacientes que en los cuales le detectemos una enfermedad, ya sea también que es transmitida, como es la sífilis, como es el VIH, ¿sí?, o la hepatitis, nosotros nuestro objetivo es establecer el diagnóstico y encaminar a ese paciente a la red hospitalaria, ¿sí?, de servicios de salud de Veracruz o de la institución a los que ellos sean derechohabientes. Y en este caso, regularmente las personas de escasos recursos no podían tener ahí su la manera de conseguir la sangre, tenían que recurrir pues a gente que se la vendía. ¿Eso es únicamente para gente de Acayucan o alguien de la región que la requiera puede ir? ¿Cómo funciona esta? Mire, esta parte. Hace 2 semanas estuve yo desde en San Andrés, Tuxtla, promocionando el banco de sangre con instituciones de servicios de salud de Veracruz. Pero también lo hicimos con sanatorios y clínicas privadas. Y entonces, desde San Andrés, yo diría hasta Las Chuapas, nosotros cubrimos todos los municipios que están aledaños a Acayucan. ¿Por qué digo esto? Porque el único banco de sangre que realmente no es de, por ejemplo, el Seguro Social, ¿sí?, que es de la Institución de Servicios de Salud de Veracruz, se encuentra en Coatzacoalcos. Los demás son puestos de sangrado. Y entonces nosotros venimos a resolver una problemática seria, porque aparte de eso, hay muy pocos bancos privados, ¿sí?, muy pocos bancos privados que puedan darle respuesta a esa necesidad de la gente que menos tiene. Y si tienen pocos recursos, pues no tienen para poder invertir en comprar una bolsa de sangre, y la sangre todos sabemos que no se vende. Oiga, pues cuando se hace algo diferente, pues yo creo que ese es bueno que se imite, ¿no? Yo creo que cuando alguien es punta de lanza en algo que es distinto, pues viene a ser un ejemplo para otros, en este caso otros ayuntamientos. Regidora, ¿cómo surgió esta idea del banco de sangre? Porque eso no es común, por lo general ni siquiera está en los proyectos de los ayuntamientos. Claro. Así es, esta idea surge de la necesidad. A una oficina, bueno, se acercan personas que necesitan unidades de sangre, también con el alcalde, y me dice el alcalde: regidora, necesitamos un banco de sangre municipal. Le digo: alcalde, pues vamos a entrarle, y la verdad que le comento que sin el respaldo de él, esto no se hubiera podido llevar a cabo. Él dijo: creo en el proyecto, y se fueron uniendo personas altruistas que dijeron: creo en el proyecto de banco de sangre, creo en el
proyecto de apoyar a aquellas personas vulnerables, como lo decía la compañera, que no tenían el recurso necesario para una unidad de sangre. Cuando te van a operar, te dicen tráeme 2 unidades de sangre y si no, no puedo operar a tu paciente. Pero no tengo el recurso porque muchas veces, bueno, los costos son demasiado altos. Entonces dice el alcalde, vamos a resolver esto. Y le digo, fue esa necesidad que hay en Acayucan y en la región, lo que es la región del sur, y pues bueno, se fueron sumando doctores, como lo son, lo vuelvo a recalcar, el doctor Jaime, el doctor Raimundo, gente que tiene experiencia en este tema, y pues bueno, aquí estamos con este proyecto que ya está funcionando y que ha estado beneficiando a personas de escasos recursos, que eso es el propósito, beneficiar a aquellas personas que menos tienen. Doctor Buchiquén, ¿cuál es la importancia de la donación? Platíquenos, porque si bien es cierto, usted lo mencionaba hace algunos momentos, no estamos, o la gente no está muy familiarizada en donar sangre, principalmente aquellas personas que pueden hacerlo. Yo creo que existe cierto temor a que les traigan sangre. Por un lado, la gente piensa que se va a debilitar, que se va a enfermar, que le vamos a sacar 1 litro de sangre, y eso no es una realidad. Se marean antes que le saquen la sangre. Y fíjense que nosotros tenemos tan bien determinado nuestro proceso de donación, en donde, si me lo permiten así muy rapidito, les platicaría. El paciente llega, o la persona llega a donar sangre, y lo primero que hace, tiene una entrevista con la persona que va a tomar sus datos. Una vez que nosotros, desde ese momento, se le aplica una cédula que se llama de autoexclusión. Si ya no, pues, si desde ahí ya no pasa esa primera etapa, ¿sí? Ese paciente ya es candidato a pasar a trabajo social para poderlo estudiar. Si pasa, entonces pasa con una doctora, la cual fue capacitada para hacer una entrevista, una historia clínica a los predonantes, ¿sí? Una vez que pasa, también ya con la doctora le tomamos una muestra de sangre, en donde analizamos, de acuerdo a norma oficial mexicana, si esta persona no está anémica y cubre con los parámetros que establecen tanto para hombre como para mujer, y entonces ya puede donar, ¿sí? Pero amén de eso, todavía nosotros lo que hacemos, o el químico lo que hace, es analizar el suero de esa muestra, y si el suero está lipémico, tampoco puede donar. ¿Qué quiere decir eso? Que ese donante, ¿sí? Puede tener un problema de tipo hepático. Okay. Y por lo tanto, ya no puede ser un donador, sino es una persona que tenemos que estudiar. Por ejemplo, si a mí me dio hepatitis de 7 años, ¿ya sería yo descartada? Muy difícilmente va a poder donar, aunque la norma ha cambiado. Tendríamos que estudiarla para ver si es candidata. Doctor, ¿quiénes pueden donar? Porque también hay la idea de que quien se ha hecho algún tatuaje, por ejemplo, ya no es candidato para donar sangre. En términos muy generales, ¿quiénes pueden ser candidatos para ser donadores? Ok. Contestando su pregunta, toda persona mayor de 18 años hasta los 65 años puede ser un donante. Pero también las personas, aunque estén tatuadas, después de 1 año ya pueden también ser candidatos a donar. ¿Quiénes donan más sangre, las mujeres o los hombres? Híjole, yo ahorita en el poco tiempo que tenemos, que estamos ya, vamos a decir, haciendo las flebotomías o sangrando los pacientes, yo creo que van 50-50. Sí. Aunque lo que sucede es lo siguiente: la mujer tiene menos miedo que el hombre, ¿sí? Pero es una realidad, valientes. Sí, la mujer hay alguna. Oye, cuando menos ahí empatamos, ¿no? Sí, la mujer es muy valiente. Sí, porque en la mayoría de los casos nos ganan, ¿eh? Pero hay algunas que por condiciones físicas, pues ya no pueden donar. ¿Cómo cuáles? Como por decir que en nuestro medio hay muchas personas, sobre todo en la zona rural, que están anémicas y por lo tanto ya se autoexcluye. Hay personas que son muy delgadas, que no llegan a los 50 kilos, entonces todos sabemos cómo ha cambiado, aunque
pudiéramos decir que somos el primer lugar en obesidad a nivel mundial, pero también yo creo que estamos en una etapa en la cual la desnutrición y la anemia también le pega mucho a nuestro pueblo. Y bueno, pues esas serían algunas situaciones en las cuales no pudieran ser donadores. No pudieran ser donadores, pero tienen todas las otras oportunidades de sumarse al esfuerzo, a querer ser donadores altruistas y no ver para quién va a ser la sangre. Pero les recordaba, ellos en el momento en que necesiten su sangre se la damos. ¿Cuánto me sacan de sangre, por ejemplo, si yo pudiera donar sangre? Menos de 500 mililitros. Sí, obviamente. O sea, medio litro. Sí, o sea, que no tenga miedo. No, para no tenga nada. Una unidad. ¿Cuántos litros de sangre tenemos en promedio? Alrededor de 7 litros. O sea, medio litro. No es nada. Y usted lo recupera en menos de 45 días. ¿Sí? En menos de 45 días usted puede donar hasta 3 veces al año. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿sí? En el caso de las mujeres, pueden donar cada 3 meses, en el caso de los hombres cada 2 meses. ¿Y por qué esa, la prescripción cuál sería para que yo pueda seguir donando? En primer lugar, que quiera seguir ayudando, porque es donación altruista, pero le vuelvo a repetir, usted ya está guardando para un futuro. Le doy un ejemplo, si usted tiene un accidente automovilístico, un familiar, y usted quisiera, porque en ese momento está su paciente, le voy a decir, perdiendo sangre, un choque hipovolémico, nosotros en ese momento no nos vamos a poner a investigar si me trae un donante o no me trae un donante, no. Mi obligación es preservarle la vida a ese paciente. ¿Sí? Y ya veremos. Si perdió su credencial, yo la tengo anotada porque tenemos una base de datos que nos permite identificarla, porque a la hora de que usted donó, le tomamos sus datos, pero también nos da una... Eso es obligatorio de acuerdo a la norma oficial mexicana, en donde usted presente una credencial, sí, actualizada, para que sepamos quién es. Doctor, hay por ahí un mito por el cual algunas mujeres, no todas, pero se evaden eso de querer donar, aunque quieran, es el hecho de engordar. Dicen, si dono sangre, engordo. ¿Qué hay de cierto? No, definitivamente esa es una mentira. Mire, si fuera así, seríamos un país de donantes, ¿verdad? Sí, todos donaríamos. No es real. Mire, el cuerpo es sabio, pero si nos vamos para el lado de la obesidad, no es porque haya una mayor producción de glóbulos rojos que se estimule la médula ósea para poder producir mayor cantidad de glóbulos. No es cierto. La obesidad es grasa acumulada, son tejidos grasos acumulados, y yo le diría que todo engorda, menos el aire. ¿Sí? Esa es una realidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué engorda una persona? Por los malos hábitos alimenticios. El medio ambiente juega un papel muy importante. Y fíjese que tenemos una creencia, hablando de obesidad, tenemos una creencia que si come menos veces al día va a adelgazar. No es cierto. Si usted come menos veces al día, va a aumentar de peso. Lo ideal es que el ser humano rescate un poquito. Nuestros ancestros comían 5 veces al día. Nosotros queremos comer 1 o 2 veces al día. Pues estamos rompiendo aquí algunos señor, mitos, ¿no? Excelente. Digo, y además una orientación nutricional. Hay que acabar con esos tabúes, ¿no? Con esos mitos o con esas historias mal contadas que luego vamos repitiendo por ahí. Así y resulta es. Que luego la gente tiene el temor precisamente. Sí, y bueno, yo lo preguntaba y ahí está, si no me equivoco, el centro de Acayuca, en el centro de transfusión. Así es, el banco de sangre. No, pues muy moderno, ¿no? Sí, claro. Muy ¿cuánto bonito. Costó esto? Mucho sacrificio. Aparte, ahí vemos al alcalde Marco Antonio Martínez Amador. Así es. Y en servidor. Sí. La inversión, uno dice, cuando es para beneficio realmente social y que llegue a las clases que lo necesitan, no importa la inversión, se gasta más en otras cosas. Y tenemos, hay que decirlo, tenemos un gran apoyo de un grupo que se llama el Grupo ICSE, que es el que nos equipó todo nuestro banco de sangre. No, pues enhorabuena, ¿no? Y qué bueno, porque generalmente la gente de esa región
digo, de por ahí de la zona de Acayucan, las rancherías son de escasos recursos. Así y es. No tendrían la posibilidad económica, muchas morían antes de que tuvieran este centro, pues por no tener sangre sus familiares para poder donar. Eso es por un lado, pero fíjese que si nos vamos por la parte diríamos médica dentro del banco de sangre, sí, en estos 2 meses con tan pocos donadores, realmente es preocupante lo que está sucediendo en la población. Hemos detectado ya 3 casos de VIH en 25 muestras, vamos a decir entre 25 donantes, y 2 casos de Chagas. Quiere decir que todas esas gentes que no se sabían enfermas, ¿sí?, ya tenemos la oportunidad de poderles apoyar. Ustedes saben que actualmente VIH no significa morirse, ¿no? Significa el que podamos darle seguimiento a través del Capacit que tenemos aquí en Coatzacoalcos y poder establecerle un tratamiento, un diagnóstico, y sobre todo a los otros se les da su medicamento, se les da el tratamiento y van a ser personas completamente sanas. ¿Y el Chagas también es curable? Sí, claro. Sí, el Chagas sí es transmitido por una chinche. Por una chinche, y se le da el tratamiento. Posteriormente, a 3 meses, esa persona va a estar como cualquiera. ¿Puede volver, puede donar? Claro, va a donar porque ya no está contaminado o no está contagiado a través de una enfermedad transmitida por un vector. Oiga, doctor, pues la verdad que nos impresiona gratamente, regidora, esta noticia. Y reitero, pues lo único que faltaría complementar aquí sería una campaña intensa, pues para que la gente se motive a ser donador, ¿no? Claro. Sobre todo quienes pueden hacerlo, que no tienen algún antecedente de alguna enfermedad, que todavía tenga alguna secuela y que se los impida, ¿no? Claro. Ojalá que tengamos la oportunidad de que nos vuelvan a invitar. Claro. Pero ya para enfocar nuestras baterías, digamos, hacia una campaña de donación altruista. De hecho, hace 2 días, ¿sí?, el día 6, iniciamos ya nuestra campaña permanente de donación altruista, que eran algunas de las fotografías que ustedes presentaron allí, en donde invitamos a toda la región, desde, yo le puedo decir, desde San Andrés hasta Las Chuapas, hubo una invitación a toda la población y a todos los alcaldes, que como entre las bambalinas comentábamos, los alcaldes son los responsables de la salud de cada uno de sus pueblos. Oye, este banco de sangre, obviamente, será exclusivo para el municipio de no, Acayucan. Señor, no, señor. Para toda la región. De donde nos pidan sangre, a nosotros estamos para apoyarles. Ay, qué bueno, porque luego hay gente que nos dice, no, yo soy, y tienen de toda la sangre o todas las unidades de cualquier tipo de sangre. Tipo de todos sangre. Los tipos de sangre, mire. Nosotros, por frecuencia, las más frecuentes, obviamente, es la O positivo, la A positivo, B positivo. Los grupos sanguíneos como la A negativo son muy difíciles de encontrar, ¿sí? No tienen, entonces. Nosotros no tenemos A negativo en este momento. Hasta el momento, porque ya va a aparecer un donador. Sí, ojalá, ¿no? Dios. Oiga, doctor, ilústrenos con su sabiduría y conocimientos. ¿Cuántos tipos de sangre hay? De hecho, es un, se puede decir, AB0, ¿sí? No es ABO, sino es AB0. Y de ahí hay muchos tipos sanguíneos, pero los que más se manejan son AB y el 0, que lo conocemos como O. Sí, ah, y ahí sí. A negativo. A negativo, es A positivo, es B negativo, B positivo, O positivo y negativo. Y después vienen otros subgrupos. Que el más común es O positivo. El más frecuente. El más frecuente. Más frecuente, sí. Yo recordaba de niño, escuchaba yo que hablaban de una sangre universal. Esa es la O positivo. O positivo. Sí. Yo soy O positivo, digo, por si algún día no puedo donar, no puedo donar, aunque con mucho gusto, claro. Yo quisiera hacerlo, pero pues no, ya me han descartado varias veces, sí. Me dio hepatitis. Sí, esa es una de las cosas que los bancos de sangre, por ejemplo, hace rato le comentaba a la licenciada, dentro de nuestros equipos de alta tecnología, eso es lo que no ha permitido el hacer esos diagnósticos, por un lado. Y por el otro lado,
contamos con una doctora que la capacitamos durante 3 meses para que pueda hacer realmente una selección correcta y que no se nos escapen ciertos pacientes, amén de que de todas maneras vamos a hacerle a través de un equipo, ¿sí? Que donde vamos a investigar lo que comentábamos desde VIH, sífilis, brucelas, chagas, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, esa serología nos permite, aunque ya hayan donado y aunque tengamos ya la sangre ahí, pues desafortunadamente algunas de ellas las tendríamos que desechar. Pero aquí hay un donante, ¿no? Pepe, tú. Adelante, señor. Pues no sé, vamos a ver si pasamos. Ya lo pensó, Pepe. No, yo no me acuerdo ni qué tipo de sangre soy. Pues no quieres universal. Es una gran oportunidad. Y sí, es importante saberlo, ¿no? Sobre oye, ¿quién ha tenido alguna cirugía? Por ejemplo, yo tuve cirugía de vesícula. Ya se recuperó. Sí, excelente. No, pues yo recuerdo que me dijo el médico cuando me hicieron los estudios preoperatorios, me dice, usted tiene, no recuerdo qué valor me dio ahí, dice, pero usted tiene la capacidad de autodonarse. Ah, sí, las donaciones autólogas. Si usted se va a operar, por ejemplo, tiene una cirugía programada dentro de 6 meses, ¿sí? Usted va, dona, ¿sí? Sobre todo en los casos, por ejemplo, una negativo, que va a ser muy difícil que consigamos ese tipo de sangre. Si ustedes se enteraron hace unos días aquí en el hospital comunitario, hubo una niña de 13 años que tenía leucemia, era A negativo y desafortunadamente no es frecuente ese tipo de sangre y bueno, aparte de sus complicaciones y todo, falleció, sí. Pero nos costó muchísimo. Qué lamentable, trabajo. Pues ojalá se logre tener todos los tipos de sangre para que no haya casos como estos que no se puedan atender. Vamos a ir al primer y único corte del programa. Regresamos con ustedes para seguir con otros temas interesantes también. Así que es. Tienen que ver con el municipio de Cayucan. Regresamos, no le cambie. De lo que pasa en la sociedad y en la política. En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate
consulte a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, clínica de belleza. Si quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar, Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250. Maquillaje y peinado, $750. Lunes y miércoles faciales al 2x1 en $400. Martes y jueves, cortes al 2x1, $200. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 1560-26. Y próximamente, Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Ya estamos de regreso en su programa Punto de Opinión. Agradecemos la gentileza de que sigan con nosotros a través de Imagen y Política Televisión por Internet. Pues bueno, tenemos invitados esta noche. Hemos estado platicando con la regidora Yadira López Palacio, regidora sexta del Ayuntamiento de Acayucan, y el doctor Raimundo Gushiken Nakagawa, que es director del Banco de Sangre recién inaugurado. Bueno, pues hablamos ampliamente ya del Banco de Sangre, de ese tema que ustedes, bueno, pues nos están presumiendo aquí, digo, y que qué además que era la propuesta de un donador. Claro, tenemos un donador. El lunes, altruista, el lunes se resuelve, el lunes se resuelve, porque hoy es viernes, ¿verdad? Sí, tiene dos días. Sí, muy sí. Bien, pues regidora y doctor, pues aprovechemos estos minutos que nos quedan para que nos hable, regidora, de las actividades del Ayuntamiento de Acayucan, sobre todo que ya estamos muy adentrados en la segunda etapa de esta administración. Un recuento así muy, muy general de los logros, de los avances, lo que está pendiente por hacer en un trabajo que pues coordina el alcalde, el ingeniero Marco Antonio Martínez Amador, Ya en la recta final, así o en la segunda parte de esta administración, ¿cuál es el recuento y qué falta por hacer? Pues fíjese que esta administración va a ser un parteaguas, si lo digo así, porque nos encontramos con un alcalde muy trabajador. A veces lo comentamos entre risas porque yo vengo de la oposición, pudiera decirse sí. Así, ¿no? Pero me encontré con un alcalde muy trabajador en infraestructura, en lo que es en infraestructura del municipio. Se han hecho drenajes, se han hecho electrificaciones, hemos llegado a comunidades. Santa Rita es una comunidad indígena la cual cuenta con pavimento hidráulico y lo que es drenaje, es la única comunidad en Acayucan que tiene pavimento, y ha trabajado mucho en lo que es en infraestructura urbana y sobre todo rural, pero también en la educación. En la educación le ha apostado muchísimo a lo que es la educación, los niños, ha trabajado muchísimo junto con la regidora de educación, valga la redundancia, la licenciada Lilia del Carmen, la verdad. Nos encontramos con un equipo muy unido,
muy unido y eso nos ha servido de mucho. También en materia de seguridad, el alcalde ha estado muy pendiente de lo que es la seguridad. Se donó una infraestructura para la Marina que está ahí sobre la Riva Palacios. También se está haciendo sobre la carretera que va a Congregación Hidalgo otra infraestructura para lo que es la naval. Se ha estado apoyando muchísimo, pero pues bueno, sabemos cómo está ahorita la delincuencia organizada, pero el alcalde no deja de trabajar en lo que es materia de seguridad. Y bueno, en materia de salud, pues lo hemos visto. Le ha estado apostando mucho a la salud, a la seguridad y sobre todo a la educación. Pues es bueno escuchar, regidora, que pues, no obstante provenir a veces de partidos distintos, ya cuando se es autoridad de todos así y para es. Todos. Así y qué bueno que en esta mesa, bueno, pues se reconozca el trabajo, se reconozcan los trabajos, además de quienes integran esta comuna, porque finalmente cuando hay esos estría y afloja, esos jaloneos, por cuestiones partidistas o ideológicas, quien sale perdiendo es el ciudadano. Así es, y la verdad que sin el apoyo de los compañeros de la comuna, de los ediles, bueno, pues no hubiéramos podido sacar una Acayucan. Le comento, es un parteaguas, Acayucan está transformado en cuanto a infraestructura, el alcalde le ha apostado y nosotros lo hemos estado apoyando a través del cabildo, a lo que es la infraestructura, la educación, lo que es seguridad, lo que es atención al migrante. Se va a crear un albergue para la atención al migrante, sobre todo porque Acayucan es el pase para migrantes, y eso lo está haciendo nuestro compañero Arturo Mariño, el regidor octavo. Le digo que el alcalde, por ahí platicábamos que es juventud y experiencia, sí, claro. Nos tocó un cabildo, nos tocó un buen gobierno, sobre todo comandado por un buen líder que es el ingeniero Marcos Martínez Amador, que ha sabido unir las piezas. Y cuando iniciamos, me acuerdo, el 1 de enero del 2014, dijo, se acabaron las contiendas, aquí ya no hay tintes partidistas, vamos a trabajar por el pueblo. Digo, yo era oposición y dije, ¿será cierto? ¿De qué partido vienes, regidora? Del Partido Verde Ecologista. Uh-huh. Y él es del AVE. Del AVE. Del AVE, pero yo digo, bueno, ¿será cierto? Y sí, es cierto. Es un hombre que ha luchado mucho y que vemos los resultados. Yo recuerdo a un Marco Martínez Amador, como antes de ser alcalde, como un gran impulsor del deporte. Así es. Yo lo recibí en el Heraldo, precisamente cuando él era aspirante a ser candidato, y sí, bueno, pues nos hablaba mucho del deporte, que era el fuerte de él, pero bueno, ahorita lo vemos ya pues ahí, atendiendo todos los temas, ¿no? Así es, por ahí también tenemos la tercera división, ahí está Acayucan debutando en la tercera división, ahorita está en primer lugar, creo, en lo que es el deporte. Y bueno, pues estamos hablando de fútbol. De fútbol, así es, de fútbol. Le digo, metido en todos los temas, en el deporte, por ahí se creó la tercera división. Estamos metidos también ahí con el equipo de Acayucan. Y también están jalando a los muchachos. A los muchachos hay que involucrarlos en el deporte para que quitarlos de ciertas adicciones. Y bueno, estamos transformando a Acayucan junto con los ediles y todas aquellas personas altruistas que dicen, yo le entro al proyecto de un Acayucan nuevo, un Acayucan transformado y renovado, y sobre todo que ese Acayucan es la llave del sureste, y de ahí abrimos puertas para todos lados, ¿no? Regidora, en el aspecto económico, ¿cómo están en Acayucan? Sabemos que muchos alcaldes en algunos gobiernos no tenían el recurso, han carecido desde el año 2014. ¿Ustedes cómo están? Pues estamos igual, pero hemos aprendido a trabajar sin dinero. Tenemos en la Dirección de Desarrollo Económico al licenciado Alejandro Revueltas. Él ahorita está manejando lo que es la bolsa de trabajo, y ahí llegan las empresas y a través de ahí le estamos dando trabajo a muchas personas. También por parte de Cedesol, que es la licenciada Mildred, hay temporadas en las que le dan trabajo a las personas. También estamos ahí involucrados y le digo, hemos aprendido a caminar, estamos aprendiendo a caminar sin un recurso que nos sobre. Tenemos tal vez lo necesario, seguimos avanzando y son más nuestras ganas de cambiar a Acayucan, de transformarlo, y todo eso, le digo, se debe al líder que tenemos y las personas altruistas que se van
se van juntando, nos van apoyando. Precisamente el arte de la política, doctor, no sé si coincidirás, el arte de la política es saber negociar, es saber tener la sensibilidad para poder convencer, porque quien puede convencer a los que están a su alrededor, bueno, pues menos va a convencer a otros, ¿no? Yo creo que finalmente en ese sentido hay que reconocer que Marco Martínez Amador ha tenido esa sensibilidad para poder conciliar los intereses y las voluntades de todo un cabildo, ¿no? Que ahora los cabildos ya son diversos, ya no son los tiempos del carro completo como hace algunos años, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjese que, pues yo estuve allá en el 2010 en el hospital Oluta Cayucan, estuve como subdirector en un hospital general, y yo recuerdo en la Cayucan anterior a esta, del 2014 para acá, y le decía yo al alcalde, me da muchísimo gusto ver un parque que hasta las 12 de la noche la gente anda caminando. Así es. Antes, cuando yo estuve ahí, que me quedaba yo en el Hotel Jualicia, o perdón por el comercial. No se preocupe, ahí se lo vamos a escuchar. Generalmente, a las 7 y media, 8 de la noche, la gente ya no caminaba por el parque, ¿sí? Eso nos habla de que desafortunadamente la delincuencia organizada nunca va a desaparecer. Pero el hecho de cambiar el área, el lugar, hacerlo más ameno, con más luz, todo eso, claro, un bulevar muy bonito. La primera entrevista que tuve con el alcalde, anduvimos haciendo un tour, un recorrido, en donde está construyendo una unidad deportiva que, si soy honesto, en alrededor de, me parece que 11 hectáreas de terreno, 1000 metros cuadrados, en donde tiene a los muchachos del equipo de tercera división, están en el tecnológico, están estudiando, no nada más es deporte, sino educación, pero ahí están construyendo una unidad deportiva donde tienen una alberca semiolímpica, donde va a haber canchas de frontón, de tenis, etcétera. De verdad, esa fue la parte que me gustó de un hombre trabajador. A nosotros nos enseñaron desde chicos, los que ya tienen la edad mía, que definitivamente las cosas no se logran por suerte. Mi papá decía, mi papá era japonés, era porque ya falleció, sí, y él me decía que las cosas se logran con sudor, sudor, sudor y 5 gramos de inteligencia. A mí no me cabe la menor duda que los japoneses son de las razas más triunfadoras, que tienen la visión de salir adelante, y qué admirable, ¿no? Que digo, estamos hablando de Cayuca, nos fuimos tantito a Japón por lo que es, pero no, que una isla, ¿verdad? Claro. Que no tiene lo que tiene, por ejemplo, México, que tiene climas diversos, tenemos ríos, lagos, nada más que como gobernantes pues tenemos a mexicanos. Es lo malo, ojalá le copiaran un poquito a los japoneses. Así es, doctor, pues ahí está en sus genes eso, muchas, ¿no? Gracias. Y bueno, regidora, volviendo un poquito al tema de Acayucan, sin lugar a dudas que, pues hablando del tema de la seguridad, que es un tema que además no es privativo de Acayucan, es un tema que preocupa, lo vimos ahora, nos decían quienes fueron candidatos ahora en las campañas pasadas, y que bueno, eso permite tener el contacto con la ciudadanía, de manera unánime los ciudadanos, lo que les preocupa es la seguridad, más que el empleo incluso, no más que otros temas importantes. Es la seguridad, y le digo, el alcalde está involucrado. Hace poco asistimos aquí en la ciudad de Coatzacoalcos a una reunión con el capitán a nivel nacional de la naval, y para ver las estrategias, porque si bien ha dicho usted, no solamente a Cayucan, es a nivel nacional, y la verdad yo lo puedo decir así porque lo estoy viendo de cerca, y lo digo en este sentido porque nos reunimos en Cabildo y platicamos las estrategias, porque no nada más es a la gente, inclusive han pasado ciertos casos a compañeros, ya han tocado, o sea, nos ha tocado a nosotros vivirlo en carne propia, no es ajeno a nosotros, y esa es la intención del alcalde, estar por ahí. Tenemos un recurso que se había perdido, antes era Subsemún, le digo, a través de Gobernación, el licenciado Arturo Mariño nos ha apoyado mucho, y volvimos a traer ese recurso, ahora se llama Fortasec. Ahorita van a equipar
Esa es una noticia, van a equipar a lo que son la, lo que es la policía, ¿no? El mando único. Entonces le digo, el alcalde está involucrado, está preocupado, es de dominio público lo que es la, la delincuencia, y él está metido en lo que es seguridad, muy metido, y en lo que es educación, lo que es salud, pero estamos prestando atención a todas las cuestiones del municipio. En Acayucan, ¿cómo están con mando único también? Estamos, tenemos mando único en Acayucan. Perfecto. En Acayucan tenemos mando único, así es. ¿Hay opiniones respecto a eso, Susana? Hay alcaldes, por ejemplo, que pugnan porque el control de la policía lo vuelvan a tener los alcaldes. Hay gente que ve bien que hay un mando único. ¿Cuál es la postura de ustedes? Pues, en lo personal, yo le puedo decir a criterio propio, personal, le digo, ese día me tocó acompañar al ingeniero, al alcalde, porque también Pemex, a través de lo que tiene PACMA, es una... como una fundación secular, van a tener una jornada de salud. Me dice el alcalde, acompáñame a la reunión para que oigas. Y estuve escuchando, yo se lo digo a criterio propio, personal. Claro, claro. A nosotros nos sale mucho más caro tener policías municipales a tener el apoyo federal, que es el mando único. Es cierto que... La realidad es que nos está rebasando un poco la delincuencia, lo vemos, es algo que no podemos negarlo, porque vi al alcalde de Minatitlán, de Coatzacoalcos, preocupados por la seguridad, y dicen, no podemos estar viviendo esto, y uno dice, están trabajando, la gente no lo ve hacia afuera, porque lo único que vemos es violencia, ¿no? Regidora, pero viendo los resultados que hay en el mando único, pues yo creo que no estaría dando el resultado deseado para los municipios. En el caso de usted, porque también, de usted como edil de Acayucan, porque es la misma situación, el mismo panorama, que se ve más violencia cada día en cada uno de estos municipios. Entonces es evidente que el mando único, la fuerza civil, pues no funciona. Ahí la cuestión es, yo te digo, una... En lo personal, yo te digo a criterio propio, estamos hablando de cárteles, no son cualquier cosa, son cárteles que tienen armamento. Imagínate un cártel contra un presidente. Entonces, porque sería, si ponemos la policía municipal, eso es lo que estamos hablando. A eso se enfrentarían. Nos enfrentaríamos. Pero ahorita tenemos el apoyo federal, tenemos gente capacitada, preparada, con entrenamiento. Fuerza Civil tiene un entrenamiento, Policía Naval tiene un entrenamiento militar. Estamos hablando de entrenamientos militares que los policías municipales igual y lo pudieran tener, pero estamos hablando de entrenamiento militar, armamento más sofisticado, que no es... Aún con todas esas ventajas, pareciera, regidora, que es insuficiente. Así es. Porque, bueno, pues ahí están los números, los índices de violencia, de criminalidad, que bueno, pues lejos de bajar se incrementan. Se habla de otro cuerpo de élite policiaco que se formó a nivel federal, es la policía que el presidente Peña Nieto, bueno, pues hizo como algo novedoso, pero que además es una policía de élite con una preparación de primer nivel, que es la gendarmería. ¿Ustedes han pugnado porque la gendarmería llegue a Acayucan? Así ¿se es. Ha hecho esa gestión a nivel federal? Así es, el alcalde lo ha pedido, le digo, el alcalde está muy involucrado en lo que es seguridad, y el alcalde está haciendo las gestiones pertinentes para la gendarmería y sobre todo para mantener la seguridad y la paz en la Acayucan. Eso es lo que queremos todos, seguridad y paz. Pues es un lugar común también, además de los alcaldes, el hecho de que venga ese cuerpo de élite. Pero pues todavía se sigue esperando por acá, por el sur, Azucena. No, yo creo que seguiremos, como vamos. Por ahí, ¿no? Escribías tú que venían como... De rodillas, gateando. Aquí yo creo que hay que encomendarnos a Dios, no nos queda otro. A Dios y que el Señor nos resguarde, ¿no? Pues sí. Pues bueno, pues el tema da para mucho más. El espacio aquí queda abierto, incluso para que venga el alcalde, que nos haga el honor de visitarnos. En esta ocasión no se pudo por cuestión de agenda, pero esperamos tener su visita aquí en el programa. No sé, ¿algo más que quisieran agregar antes de despedirnos? Doctor. Bueno, aprovechando los micrófonos, invitar a toda la población del sur del estado de Veracruz, y hablo desde San Andrés,
hasta las Chuapas, en que en Acayucan hay un banco de sangre municipal y que está a sus órdenes. Pero sobre todo invitarlos a que se sumen al esfuerzo de la donación altruista, que demos un poquito de lo mucho que hemos recibido y que no perdamos la oportunidad de ayudar a más gente, por un lado, y por el otro lado, ayudarnos a nosotros mismos. De ser héroes. El héroe anónimo, que es el que estamos esperando siempre nosotros ahí en el banco de sangre, ya lo tenemos casi para aquí hay uno, para un héroe anónimo. Aquí tenemos un héroe anónimo. Pero finalmente yo quisiera agregar, el Banco Municipal de Acayuca no es un banco que se dedique a vender sangre, no. Nuestra intención es ayudar a la población a resolver sus problemas en relación a sangre, pero más que nada en relación a salud. Y muchísimas gracias por habernos. Muy bien, pues nos da mucho gusto que el Ayuntamiento de Acayuca no sea egoísta, es un banco que está abierto a toda la región sur de Veracruz. Ojalá y que nunca lo necesiten. Desde luego, pero felicitarlos por ese esfuerzo, la verdad. Saludos a desde aquí a Marco Martínez Amador por haber encabezado y por estar encabezando estos esfuerzos en Acayuca, tan importantes, y que bueno, ojalá permee y también se copien por otros ayuntamientos para que se pueda disminuir esa problemática de la falta de donadores y se puedan salvar muchas vidas por de esta forma. Pues muchas gracias por su visita. No, estamos atentos y abiertos a este espacio, queda abierto para ustedes. Lucena, muchas gracias. Gracias, muy buenas noches, gracias. A usted que nos vio y nos escuchó, muchas gracias. Estaremos con ustedes el próximo lunes a las 8 de la noche. Viernes, buenas noches. El próximo viernes. Bueno, ya el héroe anónimo ya se confundió, pero nosotros los esperamos el próximo viernes. Gracias. Así es.